aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy. Nos manda su mensaje de amor. Dándoles la más cordial bienvenida a esta Eucaristía Dominical, queremos ofrecerla misma por cada uno de ustedes que siguen este mensaje a través de televisión y de redes sociales. De manera particular queremos orar por nuestra hermana nación de Venezuela. Permanentemente nos llegan comentarios, amén, de tantas personas que están viviendo aquí en Colombia, más de 1 millón de venezolanos desplazados por la situación política, económica y social compleja que hay en su país. Oramos por ustedes, pedimos al Señor una buena transición política de estabilidad y de prosperidad y los encomendamos con todo cariño. También queremos orar por los enfermos en su lecho, en una clínica, en la casa, o aquellos que dicen, Padre, me siento enfermo espiritualmente. Los encomendamos con toda fe en esta Eucaristía. De manera particular, oramos por el cumpleaños de Ivette Gutiérrez Jiménez. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fuerza y la luz de Dios, que nos sostiene y que ilumina nuestro caminar en la vida, esté con todos ustedes. Reconocemos al iniciar la Eucaristía la realidad de nuestra gran fragilidad personal. El hombre no es fuerte sino en Dios, el hombre no es fuerte desde sí mismo. Por eso pidamos la asistencia de la gracia divina para poder vivir de cara a Dios, a sus mandatos, para podernos mantener en pie en las distintas situaciones y circunstancias de la vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en la posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad, una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en esos términos: a tus descendientes les daré esa tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad. Respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición. Su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Amigos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba,
el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumarse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. No sabía Pedro lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos, sus discípulos, guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Empezamos a caminar en firme en este tiempo de la Cuaresma, preparatoria a vivir el misterio más grande de nuestra fe, la Pascua cristiana, el pasar de Dios, Pascua, paso, pasar de Dios por nuestra vida, dándonos nueva vida, mostrándonos la vida de Dios o comunicándonos la vida de Dios a nosotros. Hoy la liturgia de la Iglesia en el mundo entero nos presenta en este segundo domingo de Cuaresma el pasaje por demás enigmático, misterioso de la transfiguración del Señor en lo alto de la montaña del Tabor en el norte de Israel. Descubrimos claramente los signos de una teofanía, esto es, de una manifestación gloriosa de Dios. Encontramos signos como la montaña, el lugar del encuentro con Dios, la nube que significa o que señala la Shekinah, la gloria y el poder de Dios sobre el hombre, la luminosidad, la voz desde el cielo, el temor reverencial de Pedro, Santiago y Juan, la postración de los mismos, cuando se sienten, por lo menos Pedro, en éxtasis, y dice: qué bien se está aquí, eternicemos este momento haciendo tres tiendas de campaña, muy a la usanza del pueblo judío, tiendas para dormir en medio del desierto. Vemos también la aparición de dos personajes misteriosos que habían vivido en el pasado: Moisés, que significa por excelencia o representa la ley de Dios, y Elías, que significa o representa a los profetas del Antiguo Testamento. Descubrimos el rostro luminoso del Señor, y en todo este pasaje de la transfiguración y en la gran iluminación encontramos como verdades profundas: la primera, la luz del rostro de Jesús ilumina en retrospectiva nuestra vida y nos muestra o nos ilumina todo el pasado, toda nuestra historia, todas nuestras luchas, pero sobre todo esa luz, esa iluminación del rostro de Cristo y de sus vestidos, señala el futuro glorioso que nos espera a todos, más allá del valle de cruces y de pruebas que tengamos que asumir en la vida. Y nos invita a caminar alegres en el desierto en búsqueda de la gloria definitiva de Dios. Pero yo quisiera que este pasaje evangélico no se quedara simplemente como en lo simbólico y en la carga profundamente abstracta y simbólica que tiene el Evangelio de hoy. Yo no quiero que se quede en eso. Sintamos que cada uno de nosotros está llamado a transfigurar, a transformar, a iluminar su vida. Y experimentemos que hay momentos definitivos en la vida del ser humano, momentos de Tabor, momentos de encuentro profundo con Dios,
donde uno dice, tengo esta claridad en la vida. Hoy quiero presentarte siete claridades que pueden iluminar tu andar en Dios, tu caminar en la fe, tu peregrinaje por este mundo, y que nos van a servir muchísimo, de alguna manera pensando que si en el pasaje de la transfiguración el gran mensaje es la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, este es mi Hijo muy amado, escúchenle. Hoy nosotros escuchemos este mensaje del Hijo amado de Dios. Una primera afirmación yo quisiera compartir con ustedes, y es descubrir cuando hay luz en el corazón que Dios siempre ha estado a lo largo de la vida con nosotros. Dios siempre ha estado a lo largo de la vida con nosotros. Vivieron los apóstoles el escándalo de la cruz, pero vivieron también la gloria anticipada con Dios en la transfiguración. Y eso le lleva a descubrir a ellos una verdad profunda. Dios no abandona. Dios está siempre con el ser humano. Y nos permite concluir esta certeza. Nos preocupamos en la vida sin necesidades, porque Dios a lo largo de nuestra historia siempre ha estado, está y estará con nosotros. Nos preocupamos en la vida sin necesidad, sufrimos sin necesidad, nos angustiamos sin necesidad. Cuando uno es capaz de mirar en retrospectiva toda su historia, uno descubre Dios siempre ha estado con nosotros. Esta certeza que lo da la fe, esta iluminación que encontramos en momentos de oración con el Señor, nos ayuda a caminar con confianza y sobre todo con esperanza y a otear el futuro, el mañana, no como un desafío, sino sabiendo que Dios siempre acompaña la vida del hombre. Pero hay una segunda enseñanza, una segunda iluminación, como fueron iluminados los discípulos Pedro, Santiago y Juan en lo alto de la montaña. Y esta segunda iluminación la podemos presentar de esta manera: el ser humano solo es fuerte en Dios. Uno se pasa la vida pensando que uno es fuerte desde sus apoyos afectivos, desde sus posesiones terrenales, desde su prestigio humano. Uno piensa que uno solo es fuerte desde su salud propia de la juventud, pero descubrimos que esos apoyos afectivos, posesiones terrenales, prestigios humanos, salud integral, con el paso de los años o por cualquier evento particular, pasan y quedamos desnudos en la vida, sin seguridades. Y es aquí donde el hombre tiene que hacer una corroboración, una comprobación, una verificación, y es descubrir que solo somos fuertes en Dios y desde Dios. La fuerza al ser humano le viene de tener la vida de Cristo resucitado en su ser. Los santos fueron fuertes, no en su dinero, no en su prestigio humano. Los santos fueron fuertes en la presencia de Dios que había en su vida. El hombre solo es fuerte en Dios, en el Señor. Y esto nunca lo olvides. Todas las seguridades del mundo son efímeras, caducas y sobre todo muy limitadas. Pero encontramos una tercera iluminación, que como la tuvieron los discípulos apreciando la gloria de Dios en el Tabor, hoy existencialmente en nuestra vida descubrámosla. Me gusta repetirla con alguna frecuencia. Descubre esta verdad como una iluminación en tu interior. Quien ora más, sufre menos, vive mejor. Quien ora más, sufre menos, vive mejor. Eso es una constante en la vida del ser humano. Descubre que los momentos más grandes de tu vida son aquellos en que te alimentas, te nutres de tu Hacedor, tu Creador, tu Inspirador,
tu Dios. Nos pasamos la vida en el mundo entretenidos, distraídos, dispersos, si se quiere, pensando y poniendo aquí y allá nuestra fortaleza, nuestra seguridad, y descubrimos que el hombre orante, el hombre de vida interior, el hombre de relación diaria con el Señor, en amistad con Él, es una persona muchísimo, muchísimo mejor preparada para enfrentar cualquier vicisitud de la existencia. Cuando uno se llena de Dios por su Eucaristía diaria, por su oración frecuente, por leer la palabra, por la vida fraterna con los hermanos, por el servicio en caridad al necesitado, cuando uno tiene esa vida rica interiormente, uno sabe asumir mejor cualquier desafío en la vida. No se te rompe el alma cuando viene una prueba, un huracán, una tempestad en tu alma. Cuarta afirmación, y quisiera presentárselas diciéndolo muy lentamente. No vas a olvidar esta iluminación como la del Tabor en tu vida. La fidelidad a Dios es el seguro camino de prosperidad del hombre. La fidelidad a Dios es el seguro camino de prosperidad del hombre. Uno a veces las da de vivo, de avispado, y quiere tomar atajos en la vida. Y uno piensa que si yo, o en lo humano, me parece que esto lo puedo hacer haciéndole trampa a las leyes de Dios, uno va a ser más exitoso, va a salir adelante en la vida. Te equivocas de cabo a rabo. No es verdad. El tramposo termina enredado en sus trampas. El cizañero termina aislado por sembrar cizaña. El maquinador, el que urde telarañas, termina enredado en las propias telarañas que él construyó. Si algo tengo claro en la vida, es esa ley universal de retribución. La ley universal de retribución que no falla. Tú eres una persona íntegra, le caminas derecho a Dios, la vida te devuelve. Puede que no en ese momento, más tarde, pero la vida te devuelve la bondad, la rectitud, la transparencia con la que has obrado. Tú eres tramposo, cizañero, eres una persona fregada de doble discurso, a veces hasta parece religiosa y tienes a Dios en tu boca pero no en tu corazón. La vida te cobrará por ventanilla, de contado, las trampas, triquiñuelas y maldades que haya realizado con otros. Ser fiel a Dios es un camino seguro de prosperidad para el hombre. Padre Pío, el gran santo estigmatizado de Italia, decía: ten fe, ora, ten fe y no te preocupes. Yo te digo: ora, confía en Dios, obra rectamente y espera solo bendiciones. Parodiando un poco la famosa expresión del padre Pío, el estigmatizado de Pietrelcina, allá en San Giovanni Rotondo. En una quinta afirmación o quinta iluminación, a propósito de la luz que recibieron Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor con Jesús, iluminados sus vestidos y su rostro, reconozcamos esta verdad profunda: no hay gloria sin cruz. No hay monte Tabor de la gloria sin monte Gólgota de la crucifixión. No se alcanza a desarrollar la rosa sin el tallo lleno de espinas. Hoy el ser humano quiere los gozos de la vida, las glorias de la vida, pero no los dolores y las cruces de la vida. Hoy el ser humano quiere triunfos sin esfuerzos, metas alcanzadas sin sacrificio, deleites de la vida sin ningún tipo de exigencia personal. Y el Evangelio es clarísimo, meridiano, transparente y, si se quiere, radical en afirmar: no hay gloria sin cruz. No se llega a la resurrección sin pasar por la muerte del pecado y la muerte de nuestros desórdenes interiores. Vamos concluyendo nuestra reflexión.
Y decimos en un sexto y penúltimo punto o iluminación que solo la fe en Dios salva, sana, libera. Los evangelios son reiterativos hasta el cansancio en una expresión que repite Jesús permanentemente: tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado, basta que tengas fe. Si hubiera encontrado en Israel una persona con esta fe, le diría a esta montaña que se trasladara, porque la fe realiza imposibles. Y hoy descubrimos que la fe es ese pararrayos que de alguna manera nos previene y protege en las tormentas de la vida. La fe no es, solamente la primera de las tres virtudes teologales sembradas por Dios en nuestro corazón para llevarnos a Él. La fe es la base, el fundamento de todo el edificio espiritual de la vida de un hombre religioso. Y la fe te lleva a mirar lo ordinario de la vida de manera extraordinaria. Esto es, a mirar tu vida con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Por la fe sabemos que con Cristo, confiando en Él, teniendo nuestra fe en el Señor, la victoria está asegurada. Nada nos va a faltar. Estamos con Dios. Sortearemos todas las pruebas y dificultades de la vida. Esto es muy hermoso. A veces me molesta y me dice: padre, usted dice esto es muy hermoso. Es que la palabra de Dios es muy hermosa. La palabra de Dios es muy linda y es descubrir esa verdad. En fe sabemos que Cristo ha vencido el mal y el pecado, el dolor y el sufrimiento y hasta el poder mismo de la muerte. ¿Por qué entonces ahora te angustias y preocupas? Ten un poco de fe y verás verdaderos milagros y todas las bendiciones de Dios en tu vida. Terminemos nuestra reflexión diciendo que solo el amor hace grande la vida. Y me parece que es una de las más profundas iluminaciones, como que estuviéramos en la montaña del Tabor y que podemos encontrar para nosotros. Solo el amor hace grande la vida. Si en tu vida no has amado y no amas, tu vida es pequeña, anodina, si se quiere, aunque suene duro, tu vida es miserable. Si tú cambiaste el amar en la vida por el tener en la vida, si cambiaste el amar en la vida por el placer en la vida, el placer egoísta, si tú cambiaste el amar en la vida por el aparecer y figurar ante los demás, tu vida es anodina, insignificante, pequeña, miserable. No tiene sentido. Hoy el Señor nos permite descubrir esta verdad para ser más en la vida. No se trata de tener más, sino de amar más. Esto nos tiene que poner a pensar y descubrir que fuimos creados por Dios para amar. Fuimos puestos por Dios en esta vida para amar. La vida tiene sentido solo cuando amamos. Y recordamos la famosa expresión de Pablo a la comunidad de Roma: a nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley perfecta de Dios. A nadie debas nada más que amor, porque en el amar está el cumplir la ley perfecta de Dios, la ley entera de Dios. Al escuchar estas siete iluminaciones, cada uno reconozca a Cristo transfigurado, resplandeciente, glorificado en su vida, y descubramos en ellas: Dios siempre ha estado con nosotros. Uno, el hombre solo es fuerte en Dios. Dos, quien ora más, sufre menos, vive mejor. Tres, la fidelidad a Dios es la prosperidad del hombre. Cuatro, no hay gloria sin cruz. Cinco, solo la fe salva. Seis,
Solo el amor hace grande la vida. 7. Descubramos luces, iluminaciones, síntesis de nuestra experiencia religiosa con Dios y pidámosle al Señor, como dice hoy Dios desde la nube, escuchen, mi Hijo muy amado, el elegido, que nosotros escuchemos la voz de Dios, que salgamos de esta dinámica del materialismo de la vida, del hedonismo, la esclavitud del placer, el bienestar y por tanto de la mediocridad y la tibieza, y que en verdad descubramos que solo en Dios y nada más que en Dios, en Cristo glorificado, en el Tabor, encontramos la plenitud de la vida y podamos decir como el apóstol Pedro: Señor, qué bien se está aquí. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Creen que Dios es Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador, que nace de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí, creo. Hemos hecho profesión de nuestra fe, la que nos ha enseñado la Iglesia a lo largo de 2000 años. Ahora, con grande confianza, presentemos nuestras súplicas al buen Dios y digamos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, para que incesantemente se refuerce en sus instituciones y se renueve en sus miembros, según el modelo que es Cristo, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro del Dios vivo revelado en Cristo, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los técnicos, los legisladores, los gobernantes y por todos los que colaboran en transfigurar este mundo para que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Por todos nosotros, llamados a pasar de la oscuridad a la luz de la fe, para que no nos desanimemos y confiemos en quien hace nueva todas las cosas, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Para que el pecado no desfigure nuestra vida y por el contrario el amor transfigure nuestra existencia y transfigure la misión que realizamos cada día, roguemos al Señor. Padre bueno, escúchanos. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor.
Oremos, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda borre nuestros pecados, santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, le manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constara además por el testimonio de la ley y los profetas que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo, la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que congregas en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar de la eterna plenitud de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con grande confianza en el buen Dios, oremos con fe, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús, que has dicho a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y según tu promesa concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Compartámonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos la paz. Eres el Cordero de Dios, eres el único que quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Este es mi Hijo muy amado, escúchenle, dice el Padre Dios. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer tres chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Escúchenlo, hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su Oremos. Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecer su audiencia, agradecer sus comentarios en las redes sociales, en nuestros canales Amén Comunicaciones, canal institucional en YouTube y canal personal Padre Carlos Yepes. Invitarlos a que difundan con sus familiares, con sus amigos, este servicio gratuito de evangelización, de anuncio de una palabra de esperanza, de paz, de fe para todos ustedes. Y siempre invitarlos a que nos den un solo regalo, su oración. Saben que las obras de Dios necesitan siempre de la oración del pueblo creyente para que sean más fecundas, para que salgan adelante y para que de alguna manera sea no una obra humana, sino la obra de Dios a través de los hombres. No nos falten con el regalo de su oración al equipo de sacerdotes, de laicos que trabajamos con tanto cariño en esta obra de evangelización a través de medios digitales y medios de comunicación social. Reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre nos encomendamos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. La Virgen les cuide y les acompañe a todos. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva el Señor. En mi canción te traigo que nacen de
el Señor en la estampita que guardo en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María.